Caballero, estamos grabando una sesión donde vamos a intentar abordar el tema de las artes marciales y cuán ético es todo el tema de las artes marciales a todos los niveles. Conmigo tengo a Adrián, que va a ser el interlocutor de la sesión, y le abro paso para que haga al principio una introducción. Bueno, pues comenzamos. Los términos arte marcial, arte marcial esencial y artes militares aluden a aquellas prácticas y tradiciones codificadas cuyo objetivo es someter o defenderse mediante la técnica. Hay varios estilos y escuelas de artes marciales que habitualmente excluyen el empleo de armas de fuego u otro tipo de armamento moderno. Lo que diferencia a las artes marciales de la mera peligrosidad o violencia física, peleas callejeras, es la organización de sus técnicas y tácticas en un sistema coherente, la adhesión a una filosofía de vida o código de conducta y la codificación de métodos efectivos probados en la antigüedad. En la actualidad, las artes marciales se practican por diferentes razones, que incluyen la salud, la protección personal, el desarrollo personal, la disciplina mental, la forja del carácter y la autoconfianza. Además, puesto que el significado estricto es el de artes militares, por extensión se aplica a todo tipo de forma de lucha cuerpo a cuerpo y al uso de armas tradicionales, tales como la rima antigua. Por esta asociación con la lucha y con las armas, la práctica incluye conocimientos relativos a sistemas que hoy en día se han convertido en modalidades deportivas. Ok. Perfecto. Voy a intencionar, para que los oyentes lo sepan, al maestro Ra'el Dan, que es un maestro del quinto nivel, maestro de artes marciales en distintas vidas. Y profesor de artes marciales de una modalidad específica en la actualidad, en su rol actual. Comenzamos. Gracias por haberme llamado a mí y por confiar en mí en este momento. Bueno, ¿cómo estás, verdad? Estoy perfecto y creo que es importante la sesión para que todo el mundo conozca los atributos y lo positivo de una disciplina que con el tiempo se ha ido ensuciando o la han ido ensuciando. Sería más acertado. ¿Quieres que pasemos directos a las preguntas o tienes algún mensaje más? No, está bien, con lo que he abierto ya la gente puede ir dándose cuenta de por dónde van los tiros, como decís vosotros. Vale, perfecto. Pues quisiéramos hablar sobre la ética de las artes marciales y en términos generales, ¿practicar artes marciales es negativo? No, las artes marciales son positivas, además que voy a decir yo, que la amo pasionalmente. No, realmente es algo positivo. No estoy de acuerdo con el comentario que pueda decir que es algo neutro y que depende de cómo se utilice, aunque si bien estoy de acuerdo de que se puede utilizar de forma negativa, creo que en esencia las artes marciales son positivas. Si, fíjate que sirven para pulir el carácter, para templar el espíritu de la persona, para trabajar el respeto hacia el otro. Estamos hablando que las artes marciales solo pueden ser positivas en todos los ámbitos. Muy bien. ¿Y cuándo o en qué contexto sería negativa la práctica de artes marciales? Comienza a ser negativa cuando se salta la marcación establecida. O sea, antes pasaba más que ahora. Ahora es como que es mucho menos frecuente. Los sensei directamente establecían una marcación como para que no se excedieran distintos límites. Tiene que ver con el hacer daño al otro. Es decir, tiene que haber una marcación en el sentido de que, primero, el arte marcial no se puede utilizar para, si, más que para defenderse, o para trabajarse uno mismo. En el primer momento en el que se utiliza para dañar al otro, se está
superando la marcación. Muchos sensei, más antiguamente que ahora, que no quiere decir que ahora no hayan senseis que respeten la marcación, pero más antes que ahora, existe esa marcación que directamente te dice no puedes superar este límite para hacer daño al otro. O sea, superar el límite quiere decir cometer vergüenza contra uno más que contra el otro, y tiene que ver con esa delgada línea del karma que en el plano espiritual tenemos asimilado. Es decir, resumiendo, las artes marciales son positivas porque permiten a la persona mejorar su carácter, la noción del respeto y templar su propio espíritu en tanto y en cuanto se siga en torno a una marcación. En cuanto se supera esa marcación, que tiene que ver esa marcación con hacer daño al otro, por beneficio propio, que no es lo mismo que por defensa propia, es distinto, es cuando se elimina, por decirlo de alguna manera, esa parte positiva de las artes marciales y entra en esa, en ese karma. ¿A qué se refiere cuando dice templar, forjar un carácter más sólido, no? ¿O la templanza? Tiene que ver con el autoestima. Tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con el autocontrol, que son dos palabras que hoy se han perdido su auténtico significado. Incluso hoy en día se utiliza la palabra autoestima para designar a la persona que mínimamente se hace valer, aunque la persona misma no tenga dignidad, que sucede en muchos casos. Sí. Pero es una persona con autoestima, porque logró sacar sus estudios adelante. No, ojo, esa frase, comúnmente utilizada en el día a día, no designa realmente una persona con autoestima. La autoestima tiene que ver con, primero de todo, conocerse a uno mismo. O sea, que la palabra autoestima está automáticamente ligada a la palabra autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con el arte de conocerse a uno mismo. Es un arte, es un auténtico arte. Tanto es un arte en el mundo espiritual como es un arte en el plano físico. También es un arte para nosotros. ¿Cómo se llega al camino del autoconocimiento? Hay muchos caminos que te llevan al autoconocimiento, pero el autoconocimiento total solo se puede lograr en el plano físico conociéndose a uno mismo físicamente, conociendo nuestro propio cuerpo, o vuestro propio cuerpo, porque yo no tengo, ¿no? Vuestro vehículo, vuestro cuerpo. Nosotros no tenemos cuerpo físico. Nuestro autoconocimiento pasa por otro lado en el plano espiritual. Pero vosotros tenéis un cuerpo físico. Hay muchos pseudos espirituales que dicen el cuerpo físico es solo un instrumento que vamos a abandonar en el momento de la muerte. Es verdad, ojo, eso no es una mentira. Y por lo tanto, esta segunda parte de la frase es la que no es real. Y por lo tanto, tenemos que centrarnos en cultivar nuestro espíritu, abandonando el cuerpo. No, ojo, no, ojo. El cuerpo es un vehículo, pero primero de todo pasa por aceptarnos. Aceptar que tenemos un vehículo, que tenemos un cuerpo. No vale con decir, no, bueno, me centro en mi mente. No, el cuerpo existe, forma parte de nosotros y tenemos que aceptarlo. Y me hablo totalmente en primera persona como para que lo entendáis, ¿no? Yo tengo un cuerpo y yo tengo que alimentar ese cuerpo. Yo tengo que cuidar ese cuerpo. Y hay muchas maneras de cuidarlo. Si yo no lo alimento bien, no lo estoy cuidando bien. Si yo no le doy el tiempo de descanso que necesita, tampoco. Si yo me intoxico, tampoco estoy cuidando mi espíritu. Porque cuidar el cuerpo automáticamente es cuidar el espíritu. Pero no cuidar el espíritu automáticamente cuida el cuerpo. Quiere decir, el cuerpo es fundamental. Si tú al cuerpo le das buen alimento, buen descanso, no lo intoxicas y tiene ejercicio, el cuerpo está sano. Que el cuerpo esté sano permite el desarrollo espiritual. Claro, tiene mucha incidencia en que el espíritu esté sano. Que no es el único punto. Porque si luego hay engramas y hay dones del ego, no vamos a ninguna parte. Pero mediante el conocimiento de nuestro propio cuerpo,
Y a eso ya son términos mayores, palabras mayores. Estoy hablando de conocimiento de nuestro propio cuerpo. Ya no tiene que ver con alimentarlo bien o dejarlo descansar bien. Tiene que ver con conocer nuestras limitaciones físicas. Conocernos, tanto espiritual, como anímica, como físicamente. Cuando dominamos estas tres facetas, comenzamos a conocernos realmente. Y cuando comenzamos a conocernos realmente, comenzamos a conectar con nuestro tetán. Esto es real. Por lo tanto, las artes marciales potencian la comunicación con nuestro tetán. Directamente. Primero, que las artes marciales son sanas y provocan que el cuerpo físico esté sano. ¿De acuerdo? Sí. Segundo, las artes marciales consiguen potenciar la autoestima de la persona. Porque la persona comienza a conocerse. Lo dije antes, el autoconocimiento primero y luego viene la autoestima. Cuando se conoce a la persona, sabe sus puntos fuertes y sabe sus puntos débiles. Gana la autoestima, porque se conoce. Pero la autoestima comienza por el autoconocimiento, no termina en el autoconocimiento. Entonces vamos a seguir potenciando la autoestima. ¿Cómo? Potenciando una cosa que se llama la seguridad. Si tú obtienes seguridad en ti mismo, y eso lo dan las artes marciales, porque si tú dominas una disciplina, para tu defensa personal, aumenta tu autoestima, porque aumenta tu capacidad de seguridad. Sí. Vamos a potenciar todavía más la autoestima. ¿Cómo? Nos conocemos, por lo tanto, automáticamente al conocernos, conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Automáticamente nos cuidamos, nos amamos y nos respetamos. Tenemos una seguridad en nosotros mismos. Y todo esto junto nos da una seguridad incluso en ámbitos de la vida que no tienen que ver con las artes marciales. La persona puede lograr tener autoestima y seguridad en ámbitos en los cuales sabe, porque se conoce, que no son su punto fuerte. Y eso le puede llevar a convertir metas que normalmente podría no alcanzar. Fíjate hasta qué punto son importantes las artes marciales. Sí. ¿Qué más? Templa el espíritu, porque la persona comienza a vivir desde otro lado, desde otra perspectiva. Comienza a verse a sí mismo como algo ilusorio para comenzar a entender el respeto por el contrincante, porque ves al otro como un igual a ti. Es un reflejo de tu alma, un reflejo de tu espíritu y un reflejo de tu cuerpo. Con el respeto al contrincante consigues el respeto en general y templas ese espíritu, porque consigues una cosa que se llama prudencia. El imprudente, y tú lo sabes, no triunfa las artes marciales, porque las artes marciales tienen que ver con la paciencia, mucha paciencia. Por lo tanto, las artes marciales templan a la persona. Y a nivel engrámico, ¿ayudaría a reducir los engramas o ayudaría incluso a superar engramas? Consigue tener un dominio total de los roles del ego y puede llegar a tener un dominio alto de la mente reactiva, lo cual, si los engramas se graban desde la mente reactiva, podría evitar grabar engramas importantes o reducir la importancia de los engramas que estén grabados. De ahí toda la importancia de las artes marciales, tiene mucha importancia. Por desgracia, cada vez se está dejando de practicar más y cada vez se utiliza más con fines lucrativos. De eso hablaremos después, que sé que tienes preguntas. Sí, y una persona que domina las artes marciales, si se mete, por ejemplo, a un combate, ¿es capaz de no grabar engramas al recibir los golpes? Es capaz de no grabar engramas al recibir los golpes. Es capaz de lograrlo, pero para eso se necesita un dominio total y absoluto. Quiero decir que en la actualidad no hay nadie que sea capaz de eso. Y sí que logró, en cierta manera, el famosísimo Bruce Lee, tener un dominio total y absoluto del dolor. Lo cual, por lo tanto, logró tener un dominio total y absoluto de los engramas que grababa. Lo cual no quiere decir que, por otro lado, no grabaran engramas. Con las prácticas tan agresivas, los métodos tan agresivos de entrenamiento que utilizaba. Sí, los cuales le mataron al final. Claro, o sea, quiere decir que al final
hay engramas asociados por otra parte. Quiere decir que tener un dominio total de no notar el dolor no quiere decir que no puedas grabar engramas por otro lado. Está encarnado en la actualidad, Luis. Bueno, pero esto, el querido Bruce Lee está encarnado en la actualidad, eso te lo puedo confirmar. Pero esto es un tema que mejor lo vamos a dejar. Vale. Ya lo he respondido un poco, pero bueno, las artes marciales han logrado mejorar la vida de las personas en la actualidad. Y en la antigüedad. Porque en la antigüedad también se utilizaba más con un fin bélico, ¿no? Como de guerra. De hecho, te diría que en la antigüedad más que hoy, más que en la actualidad, funcionaba. Hoy hay muy pocos senseis, muy pocos expertos que dominen las artes marciales reales. Esto es así. Hoy en día se dominan cuatro chaves y te haces llamar profesional. No tienes ningún entrenamiento del espíritu, de la mente. Anteriormente, esto estaba mucho más promovido, sobre todo en tierras asiáticas. Sí. Bueno, y a nivel de practicantes de artes marciales en este mundo, que le hayan dedicado tiempo de verdad y que no sean simples ocasionales o que se saben cuatro llaves, ¿cuál es el porcentaje de seres en planos 4 y 5? Aproximadamente el 70-75% están en planos o bien maestro o bien de luz, que es un porcentaje altísimo. Sí. Pero claro, es que tu pregunta tiene trampa. No quiero que quien me escuche diga, bueno, pero este solamente habla bien de las artes marciales. Ahora luego os emplazo por escuchar lo negativo, que tiene mucho. Pero tu pregunta tiene trampa. Tú me preguntas gente que de verdad está instruida en las artes marciales. Pero si de verdad habláramos de gente que se gana la vida con las artes marciales. Amigo, otra cosa sería. Porque el porcentaje apenas llegaría a un 1%. Hay mucha gente que lucra con las supuestas artes marciales, pero no, son ocasionales, no son dominantes de las artes marciales, o las utilizan con fines bastante dudosos. Pero realmente, gente que haya dado su cuerpo y su alma a lo que son las artes marciales, a dominarlas y a entenderlas, aproximadamente el 75% están en planos muy elevados. Sí. Y en el ámbito del deporte de competición, como puede ser las artes marciales mixtas, boxeo u otros, ¿cuál es la parte positiva y la parte negativa? En general, pero también a nivel de engramas y roles de ego, tanto para competidores como para el público. La parte positiva es que toda competición es positiva, en tanto y en cuanto la competición no se lleva a un extremo. A veces no se lleva a un extremo. No quiero que penséis, no, bueno, siempre se lleva. No, a veces no, ¿eh? A veces está bastante bien medido. Pensad que hay muchos torneos, muchas competiciones que no aparecen en vuestra televisión diaria. O sea, no os penséis que tú lo sabes bien, pero lo digo para que el público lo que escuche lo entienda. No os penséis que los torneos que hay de disciplinas mixtas, de variables, tienen que ver todo con los espectáculos que veis por la televisión. Se organizan torneos locales, torneos de muchas variantes, en eventos especiales, en cosas. Están hechos con todo el amor del mundo y los participantes no exceden ningún límite. Es muy positivo eso. Es muy positivo. Siempre, en tanto y en cuanto se compita con equilibrio, consigue que la competición consigue dos cosas. Primero, las personas lo pasen bien, la gente que lo ve. Y segundo, que las personas que están compitiendo se conozcan mejor a sí mismos. Porque si yo no compito contra otro, que es un reflejo mío, yo no puedo conocerme a mí mismo. Realmente, los auténticos profesionales dominantes de las artes marciales toman la competición contra el otro como una manera de competir contra ellos mismos. Una manera de mejorarse a sí mismos. No una manera de hacer daño al otro o de ganar un dinero o un premio. Que no está mal intentar ganar un torneo. Porque si no, también estaría mal el deportista que juega fútbol o que juega tenis que intenta ganar un torneo. ¿Qué es lo negativo? Aquí es donde entramos en bastante cosa. Hay muchos intereses creados a niveles comerciales, empezando por ahí. La gente que organiza esto le importa directamente en todos los casos
le importa entre cero y nada que la gente se haga daño, o incluso en algunos casos que hayan muertes, en casos aislados, ojo, que hayan engramas muy muy serios, les importa nada todo esto. Pero no solo hay intereses creados a nivel comerciales, sino que también hay una lucha de poder dominante de los roles del ego. Uno quiere someter al otro para demostrar que es el mejor, no por competencia sana, sino para destrozar al otro. A veces incluso se alude a emociones tan negativas como la venganza. Directamente, lo que se busca es eso, someter al otro. El problema aquí es el karma que se generan los propios senseis, como ya comenté antes, que permiten que sus discípulos se golpeen, se agredan, sin límite de marcación alguna. Como dije antes, el límite de marcación es importantísimo. Si no hay marcación, se permite cualquier animalada, cualquier cosa, que se comporten como salvajes y como animales. Y el problema es que el 80, el 90 o el 95% hoy es eso. Puedo contar con los dedos de las dos manos de este receptáculo los dojos, los senseis, las disciplinas que de verdad se toman en serio el tema de templar el espíritu, de fomentar el respeto, de pulir el carácter. Lamentablemente. Sí. ¿Y eso que se ve en algunas películas de combates a muerte se da realmente? No, no. Es algo muy, muy extremo. No es algo que se dé. Es algo, o sea, ¿círculos cerrados y privados? No, no, no. Hay, claro, pero eso no serían artes marciales, ¿no? ¿O sí? Te explico. Hay pequeños círculos, pero muy muy cerrados y en ambientes absolutamente demacrados, etcétera, que puede haber luchas a muertes con armas. Esto lo hay. Pero claro, yo no englobaría artes marciales. Creo que artes marciales va por otro lado y creo que hay... No puedes denominar agresión o una lucha callejera un arte marcial, ¿me entiendes? Claro. No entra la definición que yo le digo. No entraría dentro de la definición de lo que hablamos. O sea, si yo agarro con mi pandilla y hago un círculo mortal y agarro navajas y cadenas y no sé qué y se empiezan a pegar hasta que se matan, sí. Esto no es un arte marcial. Esto son una panda de salvajes pegándose. Entonces, claro, hablaríamos de las peleas que hay en las discotecas. Y diríamos, hay artes marciales, eso no es un arte marcial. Eso son salvajes pegándose. Hablaríamos artes marciales cuando en un campo de fútbol los ultras empiezan a pegar. ¿Eso son artes marciales? No, son dos grupos radicales matándose literalmente. Entonces eso no son artes marciales. Lo que hablaríamos de artes marciales, eso a muerte no será. No tiene nada que ver, son cosas de películas, no existe realmente. Y lo único que existe es que se llega a producir alguna muerte ocasional, precisamente porque no hay marcación en algunas competiciones. Entonces a alguien se le puede ir la mano, pero quien se le va la mano, no lo estoy justificando, no quiere decir que se le va la mano sin querer. A veces se le va la mano sin querer evitarlo, para que me leas bien. Sí. Se deja llevar por el impulso, por la emoción, por ganar, por la competencia o por sentimientos, por emociones de venganza. Y ojo, y lo mata, y se genera un karma enorme y baja de nivel, y lo apresan, y a veces hay casos de personas que luego han sido juzgadas. Esto sí que pasa en competiciones, y esto sí que son artes marciales. Y lamentablemente esto pasa más a menudo ahora que antes. Por eso dije lo de la marcación, y la importancia de que haya marcaciones. Y me entristece mucho ver cómo senseis permiten eso a sus alumnos. O incluso lo incentivan. Esto va en relación también con la pregunta que tenía con relación, que es, sería, ¿es ético lo que se realiza dentro de la pista de combate? Claro, pues, ya respondí. ¿Ya lo respondiste? Es que en un porcentaje muy alto no es ético. Sí. Y la siguiente pregunta sería, ¿debe permitirse que dos personas se hagan daño para
divertimento del público o por la satisfacción de la persona. Yo ya dije que tiene que haber una marcación. Si no hay una marcación, no se debe permitir. Perfecto. Primero de todo, para no ensuciar el nombre de las artes marciales de verdad. Para no ensuciar el nombre de los auténticos senseis. Ajá. Y entrando en el terreno de las apuestas, ¿es ético lucrarse viendo cómo personas se hacen daño? No, obvio que no. ¿Ni aunque haya una marcación? ¿Qué es lucrarse? También habría que definirlo bien. No es lo mismo ganar dinero como para cubrir costes de la competición, ¿eh? Y tener un plus a directamente ganar cifras estratosféricas en apuestas, etcétera. Esto en ningún caso es lícito. Tampoco lo es en el deporte menos agresivo, lo pongo así entre comillas, como pueden ser fútbol, baloncesto, etcétera. Vale. En cuanto a la defensa personal y aumentar los niveles de seguridad, incluso a nivel de salud, sería muy positivo. No hemos dicho que practicar artes marciales. En ese caso, sí. Sí. Totalmente. Y está claro que ya lo ha respondido, ¿no? Pero ¿son necesarias las artes marciales en la actualidad? Si borrásemos las artes marciales, ¿estaría bien o estaría mal? No, necesarias no son. Es un complemento que viene muy bien. O sea, no es imprescindible que todo el mundo conozca sobre artes marciales. Sí sería imprescindible que todo el mundo conociera sobre psicointegración, entiéndeme. No es imprescindible, es otro camino que te conduce al autocontrol. Otro camino. Hay muchos caminos que te llevan ahí. Es un camino. ¿Sería bueno eliminarlo? No, porque sería eliminar caminos. Pero tampoco es necesario que todo el mundo sea experta en artes marciales. No es necesario. Está bien. Y como conclusión, ¿es ético practicar artes marciales? Es ético en tanto y en cuanto no se superen los límites de marcación. Ojo con esto. Cualquier persona que quiera comenzar a practicar mañana artes marciales, en cuanto vea algo negativo que supere la marcación, que se salga del dojo en el que esté. Que no se lo piense y que se salga. No solamente por su bien, sino por el bien de los demás. O sea, no puede ser cómplice de actos hostiles. Perfecto, maestro. Gracias. Un placer y todo el mundo a practicar las artes marciales sanas. Hasta todo momento. Gracias, maestro.